pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿De dónde vienes tú? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo te encontró? ¿Cómo era tu vida antes de que Cristo te rescatara y te mostrara la verdadera vida y la verdadera libertad? ¿Cuántas ilusiones quedaban vivas en tu corazón el día que lo rendiste a Jesucristo? ¿Con qué ánimo y con qué esperanza mirabas al futuro? ¿Cuántas cosas con las que pretendías llenar tu alma te satisfacían en verdad? ¿Cuántas preguntas quedan aún en nuestras vidas por encontrar una verdadera respuesta, verdad? Necesitamos respuestas que nos hagan reaccionar ante el tipo de vida que llevamos. Todo ser humano tiende al sedentarismo, y no solamente en su vida física, no. Esto nos ocurre también en nuestra vida espiritual. Nos acomodamos en una determinada forma de entender o de desarrollar nuestro diario vivir y lo convertimos en un modo de vida. Con frecuencia aceptamos nuestros defectos y limitaciones y pretendemos que los demás convivan con ellos con la misma complacencia con la que lo hacemos nosotros. Pero lo cierto es que yo puedo haberme acostumbrado a convivir con mi soberbia, pero no puedo pretender que tú también la toleres. Pero aún así nos creemos buenos, nos miramos el ombligo y nos encontramos cómodos, no encontramos nada que cambiar. O tal vez sí lo vemos, pero no lo cambiamos. Es como si ya nos hubiésemos establecido nosotros mismos la meta a la que tiene que llegar nuestra vida, independientemente de lo que Dios quiera llegar a hacer en nosotros. Tal vez sea porque pensemos que lo que somos, lo somos por nuestro esfuerzo. O tal vez porque en verdad todo lo que hay en nuestra vida es obra nuestra. Y aún no le hemos permitido a Dios trabajar verdaderamente en nuestro corazón. ¿Te sabes salvo? ¿Naciste de nuevo? ¿Has sido redimido y regenerado? ¿Has experimentado el perdón? ¿Has sido justificado por la sangre de Cristo? ¡Bien! ¿Qué has hecho tú para llegar hasta ahí? ¿Quién eras antes? ¿Qué tenías de bueno? ¿En qué te ayudaron tus capacidades? ¿Tú solo te rescataste? ¿Tú fuiste quien entendió el mensaje de salvación, o fue Cristo quien con su amor quebrantó tu corazón y te hizo entender lo que Él estaba haciendo por ti en la cruz? ¿Cuántas preguntas quedan hoy en nuestras vidas por encontrar una verdadera respuesta que pese en nuestro corazón? Hoy te diría, vuelve en ti, reconoce quién eras, mira quién eres, pon tus ojos en Cristo y no te conformes. Reconoce quién te rescató y recuerda de dónde vienes. Recuerda de dónde Cristo te rescató. Cristo estuvo contigo todo este tiempo ayudándote, guardándote, guiándote, sosteniendo tu vida y a ti mismo. Él es quien está detrás de lo que tú, cristiano, eres hoy. Sí, amigo mío, tú fuiste escogido por Dios y no a la inversa. Tú fuiste mirado desde el cielo con ojos de gracia y misericordia para anunciar las virtudes de aquel
que te rescató de las tinieblas, llevándote a su luz admirable. Hoy estás siendo llamado a ser real sacerdocio, a pertenecer a una nación santa. Tú fuiste adquirido por Dios al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, verso 1. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.